Bienvenidos al programa. Mi nombre es Obi De Fino y durante esta media hora en Canal A vamos a estar compartiendo las influencias del primer actor Carlos Belloso y también del joven cineasta Leo Damario. Carlos Belloso, actor, comenzó su carrera en el under porteño en la década del 80 junto a Damián Dreisig, en el grupo Los Mellis. Si bien siempre fue uno de los actores más respetados del teatro off, su popularidad la alcanzó con su personaje El Vasquito en la telenovela Campeones de la Vida. Actuó en más de una decena de películas y ganó el Martín Fierro por su trabajo en televisión por La Identidad. Incursionó también en otras artes como la música y la pintura. El primer long play que me compré en mi vida fue Pink Floyd, El Lado Oscuro de la Luna. Eso fue maravilloso, me abrió no solamente la cabeza, me abrió la percepción, me abrió un montón de cosas. Lo recuerdo con mucho cariño, cada vez que escucho de nuevo ese disco, es como que no solamente que vuelvo a esa época, sino que vuelvo al imaginario de esa época. Para mí fue de una influencia increíble. El segundo que me lo acuerdo ahora es Rick Wakeman, las siete esposas de Enrique VIII, que me encantó, me encantaba el virtuosismo de Wakeman, me encantaba ese gótico raro, gótico moderno, progresivo, sinfónico, me volvía loco. Los espagueti italianos a mí me influenciaron mucho. Sergio Leone como director y el Giuliano Gemma como Ringo Good. Ese personaje de las películas italianas Spaghetti y Far West son para mí un deleite. Es llevarme, transportarme a mi niñez en el cine astral de Munro. Y ver continuado tres o cuatro películas espagueti sin parar. Realmente una influencia increíble. Al cimitero mi aspettavano per farmi la pelle. Ne sai qualcosa, serpente? Io non t'ho fregato, amico. Ho avuto solo il 10% da quell'uomo per convincerti. E chi mi dice che invece non ti ha dato il 100% per incastrarmi, eh? L'italiano Sergio Leone fu il principale direttore dello spaghetti western, genere che si hizo popolare nella década del 60 e del 70. Planos cortos, onda bizarra y donde la música empieza a ser importante a partir de Morricone haciendo la mayoría de las películas. Más acá, obviamente, que tengo no sé, películas Las Alas del Deseo, que en un momento en mi adolescencia o adolescencia tardía influenció mucho, pero también las nacionales, La Patagonia Rebelde también fue una película que me conmovió. Compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo. En esta ciudad tenemos un nido de ratas. Ratas que quieren destruir la nacionalidad, la patria, la propiedad. Mi amigo, no se asuste de esos locos anarquistas. No son más que unos gallegos charlatanes ingenuos. La revolución
Constitución Rosa le hicieron ingenuos como ellos. Recuerde que el mismo Lenin tuvo que liquidar a 20.000 anarquistas. Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. En un rato seguimos con más Carlos Belloso. Ahora vamos a conocer las influencias de Leo Damario. Leo Damario, director de cine, músico, dirigió 6 largometrajes, entre los que se destaca Resentimental, con la actuación de Graciela Borges. Es director publicitario y un reconocido director de videoclips para artistas como Andrés Calamaro, Babasónicos y Miranda, entre otros tantos. Recientemente ha lanzado su carrera como cantante. Me sucede que no reconozco a las influencias como tal, porque uno como trata de ser un artista iconoclasta, ¿no? Y como artista iconoclasta, mi trabajo es abolir estas influencias. Por ahí yo los termino llamando más educadores o marcas en la piel, como bien dice el conductor de este programa. Y me parece interesante que en ese juego de lenguaje que se arma entre la influencia que uno tiene y lo que uno después empieza a aprender a hablar con una dicción personal, por ahí en canción me terminó educando en la vida alguna de Sandro, como Ave de Paso, ¿no? O Una muchacha y una guitarra, por ahí son canciones que me educaron a mí en la manera de abarcar el mundo como tal. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro sentarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Uno de los discos que a mí más me influyó es Forever Changes de Love, que es la banda de Arthur Lee y su hermano. La primera banda interracial, de algún modo, de la movida de San Francisco, según yo tengo la data, recuerdo que ellos son los que descubren a los Doors, y es una banda que ha influenciado justamente a Led Zeppelin, a los Beatles, incluso a los Stooges, ¿no? Otra banda que para mí es muy importante, los Stooges con Iggy Pop. Pero bueno, básicamente lo que hacen en Forever Changes creo que es esa mixtura de estilos musicales y también audiovisuales, porque son los primeros que empiezan a experimentar con el videoclip en el corte que hacen de Your Mind and We Belong Together. Serge Gainsbourg para mí es el crooner, el cantante por excelencia. Cómo este hombre tan feroz y de rostro tan feroz hace esas canciones tan bellas que incluso la terminan cantando mujeres hermosas, ¿no? Me parece que Serge lo que hace es encontrar este punto donde el arte y la belleza y el preciosismo comulga por ahí con el ser en la tierra que termina siendo la humanidad de la mujer. Je vais, je vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes reins. Et je me retiens. Cantante, poeta, pintor, pianista, un bohemio convertido en crooner, el capo de la chanson francesa, Gainsbourg. Actor tengo muchos, conocidos y desconocidos, nacionales todos los Pepes.
Hay una línea argentina de los Pepes que comienza con Pepe Arias, Pepe Iglesias, El Zorro, Pepe Biondi, Pepe Tito Marrone, Pepe Novoa, Pepe Soriano. Todos los Pepes actores son realmente increíbles. Estoy irresistible. ¿Qué opina usted? Bueno, esta es mi opinión. Sí, señor. Estar frente a usted es como estar viendo a la vez a las siete maravillas del mundo. Si algo me llevase de esta vida, es el placer de haberlo visto en persona. Por eso viva Narciso Bello. ¡Viva! ¡Viva! También una influencia internacional para mí es Lon Chaney, Lon Chaney o Lon Chaney, como lo denominara mi padre, actor del cine mudo, increíble, transformador gestual, impecable. Lon Chaney, para los que no lo conocen, cine mudo, década del 10-20. Tengo que hablar también que es por ahí un educador y una influencia para mí incluso de estilo, que es Bobby Gillespie de Primal Scream. Cuando yo me decido a salir a cantar bajo la tutela por ahí del imaginario de Leonardo Fabio, ¿no? Que puede ser la influencia más directa sobre mí porque mi madre me pone Leonardo por Leonardo Fabio, así que ya el propio nombre está influenciado. Y bueno, y en este juego de cineasta, cantante, que me pareció interesante, Bobby Gillespie ha sido para mí una influencia de estilo e incluso de una dicción susurrada, ¿no? Tuve la suerte de conocerlo, conversar con él y hablamos un poco de eso, de cómo todos mis personajes de las películas que yo filmo aspiran a tener su estilismo, ¿no? Bobby Gillespie es la voz líder de Primal Scream. Ahora que Leo lo dice, me doy cuenta que tienen un parecido. Líder carismático, empezó curiosamente siendo el baterista de Jesus and Mary Chain. Me influyó mucho Leonardo Fabio, porque de chico yo veía las películas argentinas. Me he visto todo Sandro, me he visto toda Isabel Sarli en los cines de Munro, de Astral, del Astral de Munro. Después de ver a Isabel Sarli me iba a comer churro con bola de fraile, más fálico que eso, no hay. Pero, por ejemplo, un director que me marcó fue Leonardo Fabio, obviamente con su Juan Moreira, que es un Far West gauchesco, increíble, y también películas más recientes, de él, como la última, Sinfonía de un Sentimiento, que relata el peronismo como nadie, o Soñar, soñar, ¿no? La película de Monzón, ¿no? Una película totalmente dislocada que realmente nos asombró a todos cuando apareció. Mi padre, mi madre, fue la municipalidad. Y aunque yo tenía el puesto, me daban un traje en invierno y otro en verano, y me prestaban la bicicleta. Yo no cambié nunca, nunca. Siempre fui el mismo para mis amigos. Ahí tengo que volver a hablar de Leonardo Fabio, que es como el referente para mí como artista integral, porque es actor, es músico y es cineasta. Me parece que, y además políticamente también para mí es una influencia Leonardo Fabio. A la hora de hablar de políticos yo pondría siempre mis influencias a Mao, Ernesto Che Guevara, incluso también a Leonardo Fabio, o bueno, a Eva Duarte, que
que está siempre para mí presente. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Los dos coinciden con que Leonardo Favio es uno de los grandes del cine argentino. Arrancó en la década del 60 con Crónica de un niño solo, después vinieron Gatica, El Dependiente, Nazareno Cruz y El Lobo, realmente films maravillosos. Sin lugar a dudas, Leonardo Favio es uno de los cineastas más importantes de habla hispana. Hay uno que releo todos los años, todos los meses, que es 1984 de Orwell. Estoy descubriendo que en literatura 1984 de Orwell es algo inquietante porque describe, hace un corte transversal al poder. Y no hace falta que sea un régimen dictatorial ni un régimen soviético el que analiza en los 40, al final de los 40, sino que ahora se lo puede tranquilamente analizar leyendo El realismo capitalista de Mark Fisher, por ejemplo. Entonces, mato dos pájaros en uno. Orwell y Mark Fisher. Bueno, series, obviamente, que la que rescato, la de siempre, son varias. El Zorro, para mí, me parece una especie de aprendizaje de la caballerosidad, y El Zorro con Guy Williams la voy a ver siempre. Sargento, creo que esto es suyo. Porno y Helado, recomiendo, una serie argentina que hay que ver. Pirojansky está impecable como director, como autor y como actor. Bienvenidos al mundo de la música. Nosotros no somos músicos, o sea. Bueno, ¿quién es músico hoy en día? Ojo, ¿no? Está mal lo que dice. Vamos a tener una banda y vamos a ser famosos. Yo no quiero ser famoso. Sí, ¿qué querés? ¡Ramón! ¡Ramón! En películas la verdad que me es muy difícil encontrar una, todo el tiempo la voy cambiando, puedo decir que para mí una película son varias, mis favoritas. Tengo que hablar de la última película de Peter Bogdanovich, ¿no? Que es uno de mis directores favoritos, Luna de Papel, también de Peter Bogdanovich, Three Women de Robert Altman, a cual dediqué mi película Palmeras, casi como una conversación que quiero hacer con él. Y después, obviamente, más acá está Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, y también tengo que hablar de Manhattan de Woody Allen, de Soñar Soñar de Leonardo Favio, de Piel de Verano de Leopoldo Torre Nilsson, Mosaico de Néstor Paternostro y Harold and Maude de Al Ashby. Por ahí me influye mucho ese cine de los 70, y esas películas son las que uno las quiere abrazar si fuesen seres humanos, ¿no? I wish I could tell you I'm your pa, but it just ain't like that. You met her in a bar room. Just because a man meets a woman in a bar room don't mean he's your pa. Eat your Coney Island. Well, then if you ain't my pa, I want my $200. What's that? I want my $200. I heard you through the door talking to that man. It's my money you got, now want it. Me acuerdo en la guerra, en plena guerra, yo estuve dando protección y defensa al aeropuerto de Río Gallego en plena guerra de Malvinas, y escuchaba y estando en guardia o estando al lado del cañón esperando un Sea King o un Sea Harrier que venga en cualquier momento a tirarnos una bomba. A Charly García, ¿no? Y cantar algunas de sus canciones en mi cabeza me reconfortaba, ¿no? Me sacaba de ese lugar por lo menos unos segundos. Aplastadas por el miedo.
Charly García para fines de los 70 era uno de los músicos más importantes de la Argentina. En el 75 saca Instituciones, un disco, el último de su género y de estudio, un disco que contiene Para quien canto yo entonces, unos temas realmente fuertes para el momento. Después, Películas en el 77, también es importante, No te dejes desanimar, está allí, un tema que habla, un momento difícil, de lo que está diciendo acá el amigo Carlitos Belloso, ¿no? La dictadura, y Charly, Películas. Después, en el 80, en Bicicleta, Canción de Alicia en el País, donde usa metáforas y demás. Después vendrían No bombardeé en Buenos Aires, Los dinosaurios. Charly siempre presente haciendo la resistencia. Bueno, programa de radio, tengo que hablar de Que se vayan todos, que me parece que es el gran programa de radio donde el conductor ha tenido como invitado a Charly García en su cumpleaños. Digo, me parece que ha sido un escape para las mentes más voladas de esa generación. ¿Qué tiene de malo estar un poco sucio? ¡Ah! Si mi cabeza es eficaz. Leo me hace reír. Bueno, entre otras cosas, elige Que se vayan, el programa de radio que yo conducía en Rock and Pop desde el 2003 a la temporada del 2010, en las madrugadas de la radio. Bueno, gracias, Leo, un amigo. Bueno, a la hora de hablar de videoclips o music video, tengo que mencionar a Buddy Moving de los Beastie Boys, porque si bien uno va cambiando de piel todo el tiempo, me pasó que últimamente con mi serie Victoria, ese video de los Beastie Boys dirigido por Román Coppola, que conversa a la vez con la influencia de Mario Bava, de la película Diabolique, fue una influencia muy grande a la hora de abordar el lenguaje de Victoria y esta estética del rape and revenge. Entonces, este video de los Beastie Boys, Buddy Moving, si lo ven, es muy de hiperficción. Y por ahí esa hiperficción cosmética fue para mí, en mi actualidad, la influencia más directa. La pasamos bien en esta media hora, la verdad nos enteramos un par de cuestiones interesantes. Nos despedimos con Carlos Belloso, algo muy particular, haciendo una canción de Sumo. Gracias, hasta la próxima. Bueno, influencia para mí fue Sumo y Luca Prodan. A Luca Prodan yo lo pude conocer en el Paracultural y dos días antes de fallecer estuvo en el Paracultural y charlamos. Y bueno, me dejó una ginebra, como muchas ginebras dejó ese sábado a mucha gente, ¿no? Y para mí fue una bendición de Luca. Y bueno, y a mí como me gusta Sumo, agarré una canción y experimenté un poquitito y la hice Los Cinco Magníficos en versión country. A ver cómo sale. Déjame verte, verte de verdad. Vengo hambriento, desde ya sí está. No quiero soñarte, quiero morfar. Lo que me hace falta es un poco de amor. Yo trabajo en la city, en esta gran ciudad, y para los mendigos no tengo piedad. Dame tu piel, aunque un beso tendrás. Yo soy un biombo, no mires detrás. Justo para defender a la nación de Entre Ríos. Si viene por acá con una jarra de heridos y un tra la 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 la. Oh, 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 oh.
yo soy artesano y por San Telmo voy, aunque en realidad soy de Chivilcoy. Con mi cara austera vendo frivolidad y la gente la compra con frialdad. La, 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 la. Carlos Kreimer, en Martínez vivo. Me gusta el rugby, quiero Carol. Voy a ir a Alemania y es mejor, aunque hace frío y la bomba cayó.